Y fácil, te voy a enseñar a hacer un clásico de la pastelería, torta Rogel, esa torta que consta de capas muy finitas y crocantes de masa y dulce de leche. Para esta torta Rogel vamos a necesitar como ingredientes crema de leche, yemas de huevo, sal y azúcar, harina y almidón de maíz. Comenzamos esta receta colocando en un bowl la crema de leche, la yema de huevos y una pizca de sal y una pizca de azúcar. Mezclamos bien estos ingredientes y vamos a incorporar harina y una cucharada de maicena. Integramos hasta formar una masa. Armamos esta masa sin amasar demasiado y vamos a cortar bollitos. Vamos a florear la mesada con un poco de harina. Estiramos, cortamos de forma redonda, lo ubicamos sobre una placa limpia y lo vamos a cocinar en un horno aproximadamente 7-8 minutos. Cuando empieza a dorarse, esta capita de Rogel ya está lista. Y así vamos a hacer sucesivamente hasta completar toda la masa. Listo, nuestros discos aproximadamente te van a salir 9 con la cantidad que te di de ingredientes. Untamos los discos con dulce de leche. Y así sucesivamente hasta completar todos los discos. Finalizamos esta torta con merengue italiano. Estoy seguro que esta receta te gustó, que la vas a hacer, la vas a poner en práctica. Yo me quedo terminando esta torta Rogel y nosotros nos vemos en el próximo micro de Rico y Fácil. Baby, baby, it's getting late.